Hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en esta temporada de otoño de la serie 37. En Forza Horizon las temporadas pasan rápido, concretamente es una cada 7 días y no nos podemos descuidar mucho. Parpadeas en verano y abres los ojos en otoño. Pues eso, que todo buen comienzo requiere su primera acción y esta va a ser ahora mismo la primera rutina diaria. Esta buena gente le ha puesto por nombre algo que tiene que ver con lo que piden, cosa rara en ellos pero a veces se portan medio bien. Se llama, derrape de exhibición y quieren que consigamos 3 habilidades de derrape o e-drift grandiosas. Si tenemos en cuenta que la habilidad de derrape tiene 4 fases, tanto en el derrape normal como con el freno de mano, veamos su cadena. Esta sería, derrape, derrape grandioso, derrape asombroso y derrape máximo. Si derrapamos sin dejar que se rompa la cadena os podéis dar cuenta que la segunda fase es el derrape grandioso, que es el que piden hoy pero en 3 ocasiones, como no romperemos la cadena, llegaremos al derrape asombroso, que es más que derrape grandioso y luego a derrape máximo, que también es más que derrape grandioso. En teoría, ahí tendríamos los 3 derrapes grandiosos que nos piden y restan. Si se nos rompe la cadena no pasa nada, seguimos buscando encadenar derrapes. Podemos hacerlos igualmente usando la cadena con el freno de mano pero si mezclamos un derrape normal y luego usamos freno de mano para derrapar, la primera cadena del derrape se cortará para dar paso a la del freno de mano. No se pueden mezclar. Tampoco pasa nada, si conseguimos algún derrape grandioso y se corta por un casual esa cadena, no se pierde ese punto porque son acumulativos, se irán sumando. Os debo pedir perdón por el coche porque de verdad también hacéis mucho más que yo, que no tengo ni idea. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, gracias a ellos, esta mañana me han dado la buena noticia de que ya somos 3000. Tenéis el cielo ganado, de verdad. Cuidaos mucho y nos vemos en los grupos publicitarios. Ese amigo.